primer tema que pusimos fue la falta de mantenimiento por parte de los cuatro claustros respecto a lo público. Lo que planteamos es que nos faltaba una campaña de concientización, o en realidad una conciencia en general a todos los claustros del cuidado de lo público, y que eso hacía que estén muy deterioradas las aulas de la facultad y muchos espacios de edificio. Después, falta de acceso al material de estudio. Nos referimos más, si bien hay lugares para acceder al material de estudio como la imprenta, como la fotocopiadora del centro de estudiantes y demás, nos referimos a que por ahí no hay el suficiente material digitalizado también como para que estudiantes que no puedan acceder por X razón económica o lo que sea al material, puedan tenerlo digitalizado en la biblioteca Zoom, por ejemplo. Y el tercero es la falta de conocimiento del reglamento y las funciones de la facultad. Nos parece que en la facultad hay un problema de que los estudiantes, sobre todo, no sentimos pertenencia a la institución, y es porque por ahí no conocemos el funcionamiento mismo de la institución, ya sea de las secretarías, del ejecutivo de la facultad o del consejo directivo, no hay difusión de las resoluciones, por lo tanto nadie sabe bien qué se discute, más que lo que plantean las agrupaciones. La primera que tiene que ver en materia de edilicia, planteamos algunas pequeñas reformas de edilicias que va muy ligado al tema del equipamiento, tanto en lo que es biblioteca como en otros espacios de la facultad. El intercambio entre los claustros es, se quiere, la propuesta más del área académica, que la idea se pretende buscar algunos espacios, por ejemplo, para que haya publicaciones de la facultad hacia la facultad y hacia afuera, en la que puedan participar todos los actores que hacemos a la vida de la facultad en la cotidianidad, que haya instancias que permitan, digamos, generar congresos, encuentros, foros, talleres, los distintos claustros, y aquellos que por ahí se generan por fuera de la facultad, a los que muchas veces, fundamentalmente los estudiantes, quedamos muchas veces excluidos por razones presupuestarias. Entonces, bueno, poder pensar algunas estrategias en función de eso. Y el otro que fue el más amplio y el que engloba mucho los otros temas que queda afuera, tiene que ver con poder crear algún espacio multifuncional dentro de la facultad. Esto pensando en términos de que hoy es una carencia algún espacio de encuentro, no solo para los estudiantes, sino también muchas veces para los estudiantes con docentes o estudiantes con graduado en un equipo de investigación o lo que fuese, que no hay espacios que funcionen de manera multifuncional. Aún valga la redundancia. También esto iba de la mano con la cuestión edilicia, con la cuestión del equipamiento, en función de, por ejemplo, una demanda histórica que ha sido la sala de internet. Hoy tenemos las computadoras, pero no tenemos el espacio físico. Bueno, ese espacio multifuncional, teniendo notebooks, te permite también poder instalar ahí sala de internet. Entonces, bueno, esa era de alguna manera como tres síntesis de tres grandes ejes problemáticos pensados ya propositivamente. Más que todo, sí que ganó por una diferencia bastante importante, de acuerdo con el segundo y el tercero, fue la falta o la ausencia de financiamiento para proyectos de publicaciones estudiantiles. Esto, bueno, surgió como propuesta en común de dos integrantes acá del grupo, justamente porque participamos dentro de una de estas instancias, y al mismo tiempo, bueno, se vio reflejado que dentro de este grupo hay interés en que esta instancia tenga un financiamiento para que haya mayor participación. Bueno, en el segundo lugar y en tercer lugar, que compartieron la misma cantidad de votos, ya que nosotros lo que hicimos fue una votación, fue el primero es la falta de políticas sociales para incluir a niños que están, estos niños que se encuentran dentro de la facultad. Es decir, aprovechando que nosotros somos estudiantes de la rama de las ciencias sociales y que podemos dar soluciones acordes a estos niños y no solamente darles una moneda como una forma de desligarnos de la culpa que por ahí gran parte, lo hemos estado hablando, sentimos, sino que buscar una solución concreta a estos niños. Y por último, ahí también identificamos una situación problemática de poca difusión de ciertas actividades que hay dentro de la facultad. Por ejemplo, hemos hablado también en el grupo como PIRS, como becas, como concursos de investigación, pasantías, que muchas veces nos terminamos enterando por comentario de pasillo o por un amigo que viene te dice, y en realidad tendría que haber una instancia de conocimiento
enseguida a medida que se publique. Así que, en breve, estas fueron las tres propuestas.